Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Tech 23, where we get to celebrate latinos en tecnología. Hoy tenemos a la bandera de Chile. We're at a nice little park to talk about nature, to talk about technology, and celebrando la bandera de Chile. Y aquí estamos con nuestro guest. Diles tu nombre. Esteban Montero. Esteban Montero. Estamos muy emocionados de explorar Deep South America. Deep South. Yeah, the furthest point. Furthest point in South America, in the Western Hemisphere. Y tenemos una conversación muy rica de la naturaleza, de la comunidad indígena y cómo es el impacto de todas esas cosas en el mundo de tech. Ok, so tenemos un juego para ustedes, los que nos están viendo, y para nuestro guest. So vamos a hablar al equipo de producción que nos dé algo. Gracias. I think I know the game. It's guess the flag. Come on. So we have something really cool. I need your help. Can you spread this? ¿Qué bandera es esta? Chile, por supuesto. Es Chile. ¿Y esta? Texas. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, que no tiene tanta naturaleza, pero también que que el azul llega hasta abajo. This is the Texas flag, which the blue goes all the way down south. This is the Chilean flag, where the red goes all the way through. ¿Y sabías que estaba viendo las noticias que en el, creo que es el 2018, a Chilean like major TV network puso la bandera de Texas en vez de la bandera de Chile? And it was a really funny joke in Texas because they're like, we're claiming Chile now because we planted a flag there. O sea, cada vez que invito amigos, familia, vienen y me preguntan, sí, ¿por qué hay tantas banderas de Chile por todos lados? Estamos en Texas, esa es la bandera de Texas. So, no conocen también bien sus banderas, ¿no? Ya sé que... Y a simple vista se ven muy parecidas. Sí. Y las mira en la calle, que se está flameando, ¿no? Sí. O sea, bueno, Esteban, naciste en Chile, ¿verdad? ¿Qué parte de Chile? Sí, en Santiago, en la capital. ¿Y eso está al centro del país? Al centro del país. Okay. Chile is actually the longest country in the world. From north to south, it's like 2,600 miles or no something sabía like that. Sí. Pues cuéntanos, ¿cómo... ¿Cómo naciste en Chile? Para el resto de nosotros quizás no sabemos nada de Santiago. ¿Cómo fue tu niñez ahí en Chile? Chile es un país que tiene mucha naturaleza. Okay. Y eso es muy distinto a Houston para mí. Okay. Es muy difícil encontrar, bueno, nos costó mucho encontrar este árbol. En Chile está lleno de montañas, la cordillera está en todas partes, la ves desde cualquier lado. En cualquier edificio, en cualquier calle se ve la cordillera porque es tan alta. Para mi español mexicano, la cordillera es... Es el mountain range, los Andes. Cacho. Sí, Chile es un país que tiene mucha naturaleza a todos lados. Uh-huh. O sea, el cielo de Chile tiene la Vía Láctea. Okay. Los mayores observatorios del mundo están en Chile. Y las mismas razones que hicieron la cordillera hacen que Chile sea un país muy sísmico. Entonces tú creces, en Chile creces con terremotos. Es el país, de hecho, que tiene más sismos en el mundo. Sí. Y eso te influencia como creces, como piensas. Sí. Acá es como uno camina y el suelo es sólido, está lleno de cemento, edificios altos. Allá te sientes pequeñito porque está rodeado de montañas. Incluso en el edificio más alto en Chile, el edificio no se ve casi comparado con las montañas. Y cuando tiembla, se mueve todo. El suelo parece gelatina. Mm. Entonces, eso hace que tu percepción de la parte que formas en el universo sea muy pequeñita. Te sientes como menos poderoso que acá. Mm. Acá es como, yo me paro en la oficina en el piso 39 y es como, soy dueño del mundo. Los arbolitos son chiquititos. The strongest earthquake to ever be recorded in history pasó en Chile. Pasó en Chile. It was like a 9.6 on the Richter scale, and I was just like, whoa, that's crazy. Sí. Pero si es regular, sí, aquí en Houston, pues yo nunca he experimentado un earthquake. Y sí, quizás fue porque estábamos al lado de un 18-wheeler en el tráfico, pero no nada grande como eso. Chile, pues, tienen mucho de mining, es lo que conocemos todos nosotros aquí. Me acuerdo hace unos años que Chile made global news, donde hubo unas personas que quedaron atrapadas. So, tú también estabas involucrado en la industria de mining, right? Sí. So can you kind of tell us about that story? Sí, bueno, esa es la historia triste de Latinoamérica, que es un lugar donde hay muchos recursos naturales, pero que siempre se han mirado desde temprano, desde la colonización, se miraron como recursos para ser explotados.
la Latinoamérica es un lugar que ha sido robado de su, naturaleza y de su, cultura. Entonces la minería es una, expresión más de eso, es una forma de mirar la tierra y decir, bueno, de, aquí lo único valioso es ese mineral, ese pedacito que es 0.001%. Pero al mismo tiempo es una de las industrias más grandes de, del país, es la industria más importante en términos económicos. La tecnología que la minería ha desarrollado ha hecho que, Chile particularmente se convierta en, un país muy estable en, Latinoamérica. Pero como te decía, es una paradoja para mí, porque al mismo tiempo que hace que el país se mueva económicamente y que tenga desarrollo, el país está, se está dañando. Si tú aterrizas en Chile, puedes ver los viñedos y las montañas y los valles, y puedes ver la, los relaves de minería arriba, y eso es horrible. Eso es una tristeza para mí. A mí me pasó que crecí en un país que, es tan lindo, que es tan... te hace sentir tan humilde en tu relación con la naturaleza, pero que al mismo tiempo tratamos tan mal. Y que entonces es como una paradoja que separamos los latinoamericanos. Y yo creo que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, porque antiguamente las culturas indígenas y las personas que estaban antes de la colonización tenían otra relación con la tierra, con la naturaleza. Entonces, y sé que, por ejemplo, en México todavía se habla poquito del náhuatl, de la gente maya que están allí, que todavía muchas de las prácticas todavía están activas. En Chile, ¿cuáles son los grupos de la gente prehispánica que estaban ahí? Sí, muchos. Bueno, yo creo que Chile, por muchas razones históricas, por la, porque Chile es muy aislado por la cordillera y muy al sur, yo creo que los españoles ya, estaban cansados cuando llegaron abajo. Entonces ya habían dañado todo para arriba. Y entonces tuvimos un poquito más de ventaja de mantener la propiedad y la cultura indígena. Yo creo que en Chile recién se está empezando como a mirar de nuevo esa cultura y ese pasado indígena con más apreciación y con respeto. Hace poco estaba en Londres y vi una exposición en el Tate Modern. Y me encantó y la miré, y era como unos telares que colgaban. Y me sonaba parecido, tenía algo estético que era parecido, y era una chilena, Cecilia Vicuña, una artista chilena en Londres. Está tomando prácticas indígenas de comunicarse a través de estos objetos. Y se están celebrando en museos alrededor del mundo, en arte, en tecnología. Is there anything we see in media? Like recently, the Black Panther movie showed the Mayan culture and with Namor and the gods and everything. It showed it in a really cool light. Anything we might have seen in media, popular media around the world from Chile? Eso es una pregunta muy interesante, porque yo estaba pensando en eso, porque tengo una hijita y vemos mucho Disney. He estado pensando como en la representación y en la falta como del cono sur, un poco. No mucho. Eso es lo que hace que sea difícil hablar como de Chile culturalmente, porque Chile es un país pequeñito, aislado, muy del sur, entonces no hay mucha representación de media. Imagine I'm a Disney executive right now, and I just closed a deal with Mexico, we did Coco, with Colombia we did Encanto. Give me a 30-second pitch on what the movie for Chile would be. Wow, qué lindo. Bueno, yo creo que Chile es una, yo creo que una de las cosas que cuesta a los chilenos culturalmente es que, como somos parte de Latinoamérica, tenemos como nos subimos al carro de la cultura latinoamericana, que es muy colorida, es muy alegre, es muy... Si tú miras Encantos llenos de colores, hay música y están bailando, y Chile es más tranquilo, es un país más frío, es un país más gris. ¿Por el clima o la cultura? Yo creo que por muchas razones, pero una es el clima, y yo creo que otra es esa aislación geográfica y como la sobrevivencia de estar en el, imagínate, en el sur o en el desierto. Son climas extremos y son aislados, son solitarios. Es difícil de interpretar, entonces a lo mejor elevar eso y mostrar que Sudamérica tiene otros colores. Que no todo es súper vibrante y todo... Pero también mostrar lo vibrante de eso.
porque, uh-huh. porque yo creo que los chilenos en su forma de ser tienen vibra y tienen mucho que estar orgullosos. Una cosa que podemos hacer es podemos ir a mi apartamento. Okay. Yo, una de las cosas que he tratado de hacer es reflexionar a través de cómo yo pongo las cosas en donde vivo, acerca de esa pregunta, ¿cuál es la estética de Chile? ¿Cuál es la, cuál es el arte y la representación? Sí. No va a estar todo gris, ¿verdad? Bueno, algunas cosas sí. Pues, let's go. Bueno, estamos aquí en el departamento de Esteban. Como miran, es un lugar muy vibrante, aunque ya sé que hablamos que Chile quizás no todos los colores son vibrantes. Pero menciónanos un poquito del arte. ¿Esto es una pieza chilena? Es un pintor chileno, sí. Un amigo, de hecho, Sergio Vergara. Oh, wow. Él no era entrenado en arte, decidió un día pintar. Y empezó a hacer figuras de lo que a él le gustaba. Estos son Los Enamorados, se llama. Okay. Y tienen un poco de fantasía, como ese realismo mágico que caracteriza a Latinoamérica. ¿Alguna otra pieza aquí de Chile? Bueno, esta es mi hija, que es chilena, nació en Houston, pero nació acá. ¿Y cómo se llama esa obra de arte? Bueno, no sé, tenía 2 años cuando la hizo, pero ella es una amiga también que vive en Houston, chilena, que se llama Magdalena Esparza. Okay. Ella hace arte digital, esa se llama Javiera y ella hace dibujo y es una artista de tatuaje y me hizo eso es como un tatuaje pero lo hizo en papel. Me encanta, nosotros también tratamos de coleccionar arte de México y el resto de Latinoamérica y sé que hay muchas obras ya en Houston y en el resto del país de traer más arte latinoamericano. Entonces, a lo mejor un día te la piden prestada para sí, una exhibición. Bueno, Esteban, quiero conocer un poquito más de Chile. Sé que Chile tiene una historia muy fuerte que los chilenos conocen, pero el resto de Latinoamérica, especialmente los latinos en Estados Unidos, quizás no conocemos muy bien. Y para los que no saben, Esteban es un author. O sea, aquí está su libro y vamos a hablar del libro un poquito después. Pero algo que me interesó de tu libro es de que you had to have a lot of courage to stand up for things that you believed in. Y nosotros, pues, en la comunidad latinoamérica, we tend to believe everything our parents believe, porque la tradición es muy fuerte. Pero mientras tú te educabas más y mientras tú conocías simplemente experiencias nuevas, you had different ideas. Nos llevas a ese momento en tu historia de niñez y en tu familia, y ahí sí exploramos más de la cultura chilena también. Sí, bueno, nací en la época de Pinochet, cuando el país tenía tantas diferencias en cómo entendían la realidad que no se pudieron poner de acuerdo y se pelearon a muerte. O sea, yo nací en un país en el que el diálogo y la comunicación estaba completamente destruido y tuvimos que ir a la violencia. Y yo creo que eso es una experiencia formadora porque te hace ver la gente que tú quieres, la gente que te forma. Y tus amigos, y te hace ver lo que la ideología y lo que los conceptos pueden hacer en las personas y en la sociedad. Como nosotros encontramos, y conectándonos un poco a la pregunta de courage, de valentía, es que nosotros tenemos una tendencia natural a ser parte de un grupo, nos sentimos más seguros siendo parte de un grupo. Entonces tenemos una tendencia a suscribir a la ideología de los grupos porque eso nos da pertenencia y seguridad. Entonces eso es una cosa que hacen los grupos políticos y hay que tener coraje para poder pensar paradójicamente, como para poder pensar que las cosas son al mismo tiempo buenas y malas. Por ejemplo, la opinión que yo te estaba dando antes en el parque sobre la minería, es bien difícil decir esto es muy bueno. Una de las cosas que hace Chile, lo que es Chile económicamente en términos de desarrollo, pero también es malo. Y eso decirlo así, decir como los dos lados de la moneda, te saca del grupo, no perteneces a ninguno de los grupos, te hace solo, digamos. Y eso es lo que requiere courage. Yo creo que tener una mente independiente es una experiencia aislación, de estar solitario. Pues creo que that had to be a little bit hard though, right? You eventually left Chile, right? To just go experience new things. So what were some of those things that you saw
that you felt bold about that maybe had been different from following the rest of the crowd? Bueno, yo creo que lo más importante para mí fue como la separación, que es una separación que también es histórica, entre como mi interés en la ciencia, en la matemática, que la pintan como en el colegio, en lo básico, mm-hmm. como ciencia exacta. Mm. Como yo, la gente que se va en la ciencia tiende como a mirar el arte, la filosofía, la historia, la política como una pérdida de tiempo, porque la ciencia es exacta, sí. Es verdad o no, eso es lo que la gente cree. Pero para mí eso no tiene sentido, porque no, para mí verdadera ciencia y verdadera matemática es la que puede representar la complejidad de la realidad, y la realidad es paradójica. Uh-huh. Y la realidad tiene contradicciones. Entonces, para mí esa como simplificación de la realidad no tenía mucho sentido. Nunca lo tuvo. Tú me preguntabas cuál es un poco como la influencia, sí, de Latinoamérica en la tecnología. Para mí es que en el 1600 René Descartes dijo, bueno, hay una dualidad entre la material y la mente, y como lo espiritual, lo que no es material, lo que no puedo tocar y es exacto, es... Y eso se llama el dualismo. Y como toda la filosofía occidental y la tecnología agarró esa idea y corrió. Mm. Bueno, esto de la magia y lo espiritual y las religiones y la política, eso es pérdida de tiempo. Vámonos a lo exacto, a la ciencia que podemos agarrar y calcular. Y eso, de nuevo, ha tenido todo el desarrollo que tenemos hasta hoy día, poder entender la electricidad y la física para poder tener estos micrófonos funcionando. Sí. Pero yo creo que ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, lo hemos llevado muy lejos. Estamos tratando de que la tecnología nos separe cada vez más de la realidad material. Y los artistas latinoamericanos y los filósofos latinoamericanos tienen una perspectiva única. Yo creo que Latinoamérica está como tirada por Occidente y Oriente en esa conexión con el misticismo, con las culturas indígenas, sí, con el arte, con la tierra, con la naturaleza, y por otro lado estamos siendo tirados por esta ciencia que nos está tratando de llevar al metaverse, uh-huh, completamente, o sea, piensa lo que significa eso, un futuro que está completamente desconectado de la naturaleza. Sí. Eso para mí no tiene nada atractivo, como That's para true. Mí es un futuro deprimente. Uh-huh. Y cuando piensa en la inteligencia artificial y en todos los sistemas como digitales, esas son cosas que también, de nuevo, separan lo material for siguiendo la filosofía de Descartes, o sea, sí, la mente es una cosa y lo material es otra cosa. Yo no creo que eso es así. Yo creo que un organismo inteligente es inteligente porque huele, porque toca, porque come, porque duerme. Y yo creo que ese respeto por la complejidad de la inteligencia es una cosa que los latinoamericanos tenemos un privilegio, porque otras formaciones no tienen esa conexión con la cultura, con la tierra, con la historia como nosotros tenemos. Quiero hablar un poco también de tu educación, porque es una historia increíble. Pues te quiero celebrar un poquito, aunque ya sé que eres humilde y estamos hablando de la humildad, pero you were at MIT and you like excelled at MIT. You started student organizations at MIT that are still alive this day. And I think that's incredible that un latino pudo entrar allí donde nadie había entrado de tu familia antes allí, pues explorar un poquito más y dejar una marca en esa institución que está, you know, MIT still changing. You hear them every day on the news about robotics and about just the latest and greatest in innovation and engineering. And in there is Esteban Montero's mark que quedó ahí establecida. Entonces, me da mucho gusto a mí saber pues de que uno de nuestros amigos ha estado allí y nos conecta pues a todos, porque es como que nosotros ya también tenemos una branch en esos lugares. ¿Qué es la marca que dejaste ahí en la escuela? Bueno, yo puedo partir a lo mejor hablando de lo que me llevó ahí. Okay. Yo creo que desde en Chile tenía una carrera, yo trabajaba en Chile en ingeniería, uh-huh, y tenía una carrera que era, estaba bien, iba por buen camino y todo lo tradicional estaba bien, pero you know, había algo en mí que yo creo que mucha gente lo siente ahora, que es como que uno no siente que el futuro va como en un buen camino. Como uno mira la tecnología digital, hay muchas las tecnologías de energía, los sistemas, lo que está pasando con el medio ambiente. Y,
y quería, yo quería como estar en el lugar donde se está mirando y pensando en el futuro. Y MIT es eso, es un lugar donde la gente va a pensar en el futuro, a trabajar en eso, hands, con las manos y con la mente. Ese es el motto de MIT, de hecho. Y nada, yo creo que para mí, bueno, una de las experiencias entretenidas fue, yo fui, me tocó muchos años después, porque yo era el recruiting lead de la corporación donde trabajaba, de MIT. Entonces, una vez fui a reunirme con el Dean of Admissions de MIT, el tipo que dirige todo el proceso de admisión. Y él me dijo una cosa que yo nunca había pensado. Me dijo, una de las cosas favoritas que tengo es preguntarle a los estudiantes, piensan esto, ¿cuántas personas tienen padres que no saben lo que es MIT, de los que entran? Y eso es sorprendente, porque es más de la mitad. Uno se imaginaría, uno se imaginaría, esto es emocionante para mí, porque uno se imaginaría que el privilegio y uno puede pagar, qué sé yo, la preparación para una universidad como esa. Yo creo que, bueno, Harvard es un poco así. Si tienes dinero puedes ir a Harvard. Pero yo creo que MIT es un poco distinto. Yo creo que MIT tiene la posibilidad de tener gente de todos lados del mundo. Ellos entienden que eso es parte de la riqueza de la universidad. Entonces, así fue mi experiencia. Mi mamá no sabía lo que era MIT, por ejemplo. Yo postulé porque yo quería ir. Yo tenía, como tú dices, respeto y valoración por lo que ahí se hace. Sí. Pero ¿cómo te dices tu cuenta entonces de MIT, de all the way en Chile? Bueno, porque mi padre le gustaba mucho la ciencia. Entonces él siempre me regalaba libros de física. Y, en ese tiempo Stephen Hawking era bien popular. Y siempre hablaba con él como tecnología y historia. Y, entonces yo sabía que MIT tenía una posición sí, importante en el mundo de la innovación y tecnología. Y eso era porque los autores de los libros pues eran professors, sí, ¿right? Muchos libros y muchas personas, por ejemplo, Peter Senge, que es como uno de los primeros que puso en el mapa el systems thinking, es de MIT. Y muchas de las personas que son tan influyentes en como yo pienso son de ahí. Entonces yo quería estar ahí. Eso, you know, es como hay muchas experiencias en la vida que no se pueden comprar, no se pueden. Y yo decidí dejar mi carrera en Chile, mi trabajo corporativo, irme a estudiar. Y eso fue un poco difícil también porque sé que estabas en mining, and like, to put it in terms in the US, like, here I feel that if you are successful, you're like, you made it, you're working on Wall Street, or you're working, depending on the region you're in, like if you're in Silicon Valley, you made it to like big tech. So mining was, you kind of had made it essentially in Chile to mining, but then you had to leave that to seek something better. So I really admire that. Y hablando entonces ahorita ya de tecnología, pues el podcast este se trata de entrevistamos a latinos que trabajan en tech, y sé que la gente que nos está viendo quieren saber, okay, entonces, ¿qué hace Esteban en tech? So nos puedes contar de ¿cuál es tu rol ahorita en la tech industry? Sí, bueno, yo tengo algunos roles distintos. Como en mi trabajo corporativo, lo que hago es buscar tecnología. Mi trabajo es scouting, que es muy entretenido porque se trata de buscar en cualquier parte del mundo, en cualquier industria, las tecnologías que van a definir el futuro. Y por otro lado, en términos personales, estoy dirigiendo una fundación que está desarrollando la base de la ciencia y tecnología de los computadores del futuro. Okay, so let's go to your corporate job for a little bit. I know about scouting from maybe like a sports side, and how there's different markets in the world that are more prone to developing certain athletes for certain sports. Is there, for just because artificial intelligence, it's like the hot thing right now, is there a hot spot for innovation in AI around the world? Where is that right now? Bueno, a mí me gusta pensar como casi como en surfing. Yo no estoy tomando la ola que ya está arriba. Yo quiero mirar más atrás, quiero mirar las tendencias.
para mí, artificial intelligence is old news. Okay. Already, in the sense that, yo creo que eso es el hype hoy día. Mm-hmm. y están todos hablando sí. de eso. Y todos, para mí es que viene después. ¿Y qué creo que viene después? Mm-hmm. Yo creo que viene una inteligencia más holística, una inteligencia en la que empezamos a apreciar los otros sentidos que tenemos como humanos. Empezamos a apreciar. Tú escuchas hoy día a los expertos de inteligencia artificial, están así, sí, esto es como un trabajador, pero que no duerme, uh-huh. que no se distrae. Y eso lo vendemos como si fuera bueno. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si dormir es clave en la inteligencia? ¿Qué tal si estar distraído es clave? Ir a un museo. Eso nos ha llevado a una sociedad que mira las cosas como productivas y pérdida de tiempo. Sí. Y si no es productivo, el libro tiene que ser Los 7 secretos del éxito. Eso es lo que quiero. Dime los 7 secretos y yo los voy a aplicar uh-huh. todas las mañanas. Pero ¿qué tal si no hay secreto? Uh-huh. Como ¿qué tal? Eso para mí, yo creo que un poco lo que se viene. Y yo creo que lo ve un poco en la imaginación colectiva. Por eso me gusta tanto el arte, porque yo creo que los artistas van un paso adelante. Si tú miras, por ejemplo, Avatar, yes. la conexión con la tierra, uh-huh. con el árbol. Si tú miras, no sé, Strange World de Disney, uh-huh. en que ellos viven en una tortuga. O sea, esas son cosas diciéndote. Y lo mismo en MIT, los laboratorios de MIT en los 90 eran de las que la gente está hablando hoy día. Pero ¿cuáles son los laboratorios de MIT hoy? Son de materiales orgánicos, son de abejas construyendo los materiales del futuro, los cementos nuevos tienen composiciones orgánicas y estamos partnering con las plantas, con los uh-huh. slime, con los hongos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo en la fundación es, ¿tú sabes lo que es crowdsourcing? Uh-huh. Entonces está muy de moda en tech, sí. que tú tienes que hacer algo y hago un crowdsourcing para que 10 personas hagan mi code. Correcto. O sea, pero ¿qué tal si pudiéramos hacer crowdsourcing a las plantas o a los slime? Y pedirle, en vez de a personas, pedirle a animales o a combinaciones de especies que trabajen en conjunto para resolver un problema. Yo creo que eso es como el futuro. Yo creo que la tecnología hoy día hay mucho de biomimicry, por ejemplo. Mm. Biomimicry es mirar la naturaleza y copiar, aprender de ello. Pero a mí me parece tan arrogante, como tan... Por ejemplo, en ejemplo de biomimicry hay un algoritmo que se llama las colonias de hormiga. Entonces miramos cómo las colonias funcionan y podemos implementar eso en un algoritmo de computación y podemos optimizar, qué sé yo, una cadena de suministro, mm-hmm. lo que sea. Pero yo pienso, para poder pensar que eso tiene sentido, estamos asumiendo que entendemos a la hormiga. Sí. Que es una posición bien arrogante. Y yo creo que decir eso, de nuevo volviendo al courage, decir eso, la gente te va a decir como, ¿qué estás hablando? Ahorita que dices eso de tener the courage to say it, me recordaste de algo, una experiencia que tuviste tú en MIT, ¿verdad? De alguien que dijo algo muy importante que se te quedó grabado. I think it was your neurology class. Yeah, yeah. Bueno, en computación, si quiero pensar, como una de las ideas que yo tenía en ese tiempo, esto fue hace 10 años, yo pensaba, en ese minuto decía, bueno, para poder diseñar el computador del futuro tenemos que aprender del cerebro y aprender de la inteligencia de las hormigas. Como todavía pensaba que yo podía entender eso. Y entonces fui a esta conferencia de neurociencia y el tipo yo pensaba que iba a entrar ahí, iba con mi notepad, iba a escribir, qué sé yo, los secretos del cerebro y poder traducirlos a... Uh-huh. Pero el tipo se para, uno de las personas que tiene más prestigio en el mundo en neurociencia, y se para y dice, no tenemos idea de cómo funciona el cerebro. No tenemos ni idea, o sea, ni siquiera estamos cerca de entender cómo funciona. Sabemos cuando ponemos unos sensores que se prenden algunas luces, cuando tomas té se prende una luz y cuando te ríes se prende otra luz, pero no entendemos por qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada, no entendemos nada. Entonces eso fue para mí... Fue una apertura de ojos, así como de decir, wow, estos tipos que están en la frontera del conocimiento son humildes. Mm. Y de vuelta a Latinoamérica, si tú miras las culturas indígenas latinoamericanas, tienen eso de humildad a la tierra, de respeto a las especies, al aire. Sí. Yo te traje este libro porque es un libro que escribió Babbage, un científico británico en 1800 escribió y diseñó el primer computador.
y él decía que el aire tiene memoria. O sea, entonces ahora tú le dices eso a un científico, te va a decir, bueno, este tipo está loco, está hablando de magia. Pero yo creo que ahora en MIT y en el state of the art de ciencia y tecnología, se está reviviendo el respeto por el misticismo. Sí. Por eso, el misticismo significa nada más que reconocer que no entendemos, que no entendemos a la hormiga. No somos mejores que ellos, no lo entendemos. Esa idea de los 90 o de los principios del 2000 de decir vamos a mirar a las ballenas y copiarlas para poder hacer un submarino. Yo también creo, hay otra cosa que creo que MIT me dio mucho, que es esta idea como de circularidad, en el sentido de que decir vamos a mirar a la hormiga y vamos a copiarla para poder hacer, es como decir yo voy a sacar todo lo bueno de ti y botar lo malo. Y yo creo que no sé cómo te suena esto, pero yo creo que uno no puede quitarle el beneficio a las hormigas sin entender lo malo de también ser una hormiga. Claro. Como entender el total. Como uno no puede mirar la vida y decir, pues esto es lo que necesito y el resto lo voto y esto es lo que me sirve de ti y el resto... Sí. Esa es como una mirada súper productiva de las relaciones y de las ideas. Entonces, eso está volviendo a mirar y a decir, como miremos cómo se relacionan las hormigas con nosotros y los hongos y los slime y las plantas. Yo creo que lo paradójico es que eso va a crear mejores computadores. Computadores que son más inteligentes. Sí. Y yo creo que cuando uno lo pone como ya es de corazón y valores, como la gente dice, como la gente de negocio dice, ok, let me go to the people. Sí. Pero yo de verdad creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que el futuro de la tecnología y de los negocios es más circular, es más conectado con todo. Que un negocio dependa de destruir todo lo que... Eso tiene que cambiar y va a cambiar. Yo creo que eso en verdad lo creo desde un punto de vista bien productivo también. Hablando de lo que hay un impacto positivo, que se está cambiando un poquito más, de eso se trata tu libro, de que the technology industry or just innovation in general is maybe not going in the best direction, and these are y'all's points of view, because you have an author as well, Brandon Baylor. Yeah, shout him out to Brandon. I learned so much from here, including thinking more about context. And how I think about a certain thing is probably just because of my own point of view, and I need to consider 100 points of views, and sometimes that won't be enough really to find like the true answer. And that's, I know that kind of like a messy response, but this book makes you think a lot about a lot of things. So can you give us a summary para los que nos están escuchando de qué se trata este libro y por qué lo tienen que leer? Yo creo, bueno, se llama Defense of the Future, porque yo creo que tenemos una emergencia, tenemos un problema, y ese problema es que estamos en una máquina que es un self-reinforcing loop hacia la destrucción. O sea, ¿y eso por qué es? Porque las métricas que tenemos son métricas de acaparación. Mientras más rico me haga, mejor. Entonces voy a... Si mi meta en la vida es ser más poderoso y más rico que tú, bueno, la conclusión natural es que me tengo que deshacer de ti. Y mientras más recursos tengo que acaparar, más tengo que destruir lo que está al lado mío. O sea, esas métricas son métricas que vienen de una concepción muy básica de la relación entre la ciencia y, de nuevo, el mind, del dualismo. Para mí... ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenemos matemática muy precisa para calcular edificios, muy precisa. Sí. Pero ¿cómo hacemos que la gente se ponga de acuerdo si la salud debería ser gratis o no? Sí, es ahí, más difícil eso, tiramos toda la ciencia por la ventana y tenemos reuniones de gente que no ocupan nada de ciencia. Yeah. Que están... Entonces, yo creo que el libro se trata un poco de... Es momento de traer, no la ciencia, porque la ciencia... como cuando decimos ciencia o cuando decimos matemática, estamos mirando una parte de la matemática. Lo que quiero decir en el libro es, hay todo un mundo nuevo de matemática. Por ejemplo, la teoría de categoría es una matemática nueva que ninguno de nosotros aprendió en el colegio. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que
la gente que le gusta la abstracción, las ideas, los conceptos, ven ecuaciones y dicen, esto es una estupidez, o sea... Yo soy... Okay. O sea, se hace muy difícil para entender a veces. Esto de exactitud no tiene... así no es la vida. Uh-huh. Yo veo colores, veo diferencias, sí. Veo a mi familia discutiendo. ¿Cómo que esto de igualdad, en la exactitud? Entonces esa gente deja la matemática. Uh-huh. Y se convierte en filósofo, en artista. Y yo creo que el futuro promete... una nueva ciencia, un nuevo tipo de matemática que paradójicamente es mucho más abstracta, uh-huh. que tiene un sustento mucho más en la filosofía y en lo conceptual. Entonces, entonces está pasando que le estamos trayendo ciencia y un lenguaje más formal, matemático, a gente que antes decía, no, a mí eso no me gusta, pero miran esto y dicen, bueno, esto sí me gusta. Entonces yo creo que el futuro depende un poco de levantar esa nueva ciencia y de conectarla de nuevo con el arte, con lo abstracto, con lo conceptual, y cómo disolver un poco, por eso el STEM, de nuevo el STEAM o lo que sea, STEAM and art, es como, yeah. Estoy haciendo el favor de incluirte porque me das pena casi, en vez de eso mirar y decir, ahora miramos las decisiones, el desarrollo de nueva tecnología con todas las partes involucradas, con todo, los creativos, los matemáticos, los lingüistas. Sí, para mí creo que es también una experiencia que yo tuve propia. So, fui al colegio, I went to business school, and I did a marketing degree. And for me, one of the hardest classes that I took, because it was also the one that was the least engaging for me, and it goes, I'm very creative and visual, mm-hmm. and statistics. Mm-hmm. Oh. I failed it like 3 times. I finally passed statistics at the very end. I barely passed it, but it was just, it was like going against the grain for me. It was very hard for me to understand the concepts and everything. Well, I end up graduating, and then I really love everything about marketing and branding because it's a creative, it's how do you find out how people feel and how they think and try to align a brand or a product or a service towards that. So when I started learning about statistics, but through a marketing filter and a branding filter, mm-hmm. about it made sense to me. And I was like, oh, I understand this. And mm-hmm. I really wish I would have gone back. And instead of the examples they gave me, which didn't relate anything to me in stats, if they had a marketing filter, I know I would have actually really enjoyed it more, understood it better, and maybe just got a better education because of that. So yeah. I know that's one of the things you also speak about the book, that we only focus on like one singular way sometimes to do things. And because maybe at the time, that's what the Lean Six Sigma model said, that this is the most efficient way. Yeah. But then we leave out so many other people or processes that are super important to do that. So, bueno, hablando del libro, te llevó a una nueva posición que tienes ahorita de una fundación donde... lo que me dijiste is what the mission statement sounds so crazy, and I'm so excited to see how it goes, but you're essentially like rethinking how computers work, mm-hmm. And that sounds like the title of a TED talk right there. So can you tell us about más de la fundación y qué están tratando, cómo van a cambiar el mundo con eso? Holon es la ciencia y tecnología de los computadores que son colectivos, máquinas que se convierten en una sin perder la individualidad. Holon es una palabra, primero, que significa que algo es una entidad, uh-huh. es un individuo, pero al mismo tiempo es el todo. Es un concepto bien importante en la teoría de sistemas y en la forma en cómo pensamos en complejidad. Es también un concepto que muchas personas... Hay gente que no sabe, pero por ejemplo, no sé, Leibniz, que inventó cálculo, mucha gente dice que Newton no inventó, pero Leibniz, él tenía esta idea de que cualquier partícula en el universo es el universo en sí mismo. Es como un espejo del todo, porque todo está conectado. Entonces es lo que él pensaba. Y un holon es eso, es como la idea de que las entidades individuales son todo al mismo tiempo que son una entidad. Como tú eres todo al mismo tiempo que eres uh-huh. tú. Pero eso como un poco disuelve esa frontera que tenemos entre lo que soy yo y lo que es el otro. Y eso es porque te estás pensando que tiene que ver eso con los computadores. Los computadores, por definición, son personales. O sea, el PC
significa personal computer. Es una máquina que está diseñada para ser personal. ¿Y qué está pasando hoy día? Que estamos haciendo que las máquinas que son diseñadas y que fueron concebidas por sus creadores para ser personales, las estamos tratando de convertir en colectivas. Pero es un afterthought. El internet es un accidente de máquinas y tecnología que son diseñadas para ser individuales, que estamos tratando de conectar. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje y con cómo estas máquinas se comunican. Por ejemplo, Claude Shannon, MIT, en los 50, es una de las personas que la mayoría de la gente nadie conoce, pero que es una de las personas más importantes en el mundo moderno, porque él inventó el binario, los ceros y uno, cuando él estaba haciendo su tesis en MIT. Y él, una de las cosas que él dijo es que para que dos computadores se comuniquen, o para que dos máquinas se comuniquen, yo no necesito transferir meaning, significado. No necesito transferir significado. Yo puedo flatten the message en ceros y uno, y transferir ceros y uno, y tú lo decodificas. Y entonces esa es la fundación de todos los computadores que tenemos hoy día. Todo el mundo digital está construido por las palabras del inventor propio, sin significado. Pero yo creo que el significado es lo que hace esta conversación una conversación. Sí. Tú estás mirando no solamente los ceros y unos de mis palabras, pero todo lo demás. Todo lo demás. Sí. Por eso quisiste hacerlo en mi casa, porque eso le da contexto. Correcto. Por eso quisiste contextualizarlo a otras cosas. Entonces, yo creo que el futuro de los computadores es colectivo. Nosotros le decimos the collective computer al futuro de los computadores. Y la gente dice, bueno, pero eso ya lo hace con la internet. La internet no hace eso. La internet tiene dos computadores personales transfiriéndose ceros y uno. Eso no es colectivo. Por eso tenemos gente que no cree en la democracia, por eso tenemos gente que piensa que la nube... Porque yo leo algo en internet y no veo el contexto, no veo el sentido, no entiendo nada. Sí. In your book, you actually give a really great example of context. And, I mean, UFC fighting is super popular now and everything, and it's mixed martial arts, so you have people saying, well, I do karate, and I do jiu-jitsu, and I do taekwondo, and all these different things, and let's see who's the best one. But you mentioned what we should be saying is who's the best one in the context of an octagon ring inside of a cage inside of a stadium. And that's very true. And it made me really think about that because you mentioned how some type fighting styles, what if the context was you're actually fighting in the Peruvian mountain? Different altitude, less oxygen, and maybe Tai Chi, which requires less oxygen, that's more calm, than somebody doing like kickboxing that's gonna run out of oxygen like immediately there. So esa lección de contexto, entonces, ¿cómo la podemos aplicar al mundo de tecnología ahorita? Bueno, ese es el problema porque necesitamos una matemática nueva. Porque la matemática que nosotros tenemos, que aprendimos en la universidad y en los colegios, es una matemática que se basa en lo que se llama teoría de sets, de grupos. Y la teoría de sets es las cosas, un número es un entero, o es un número real. Las cosas las pongo en una caja, en un set. Todo lo binario de los computadores de hoy día es eso, es un 0 o es un 1. Ya, y la gente diría, bueno, es que quantum computing está quebrando eso, pero ya, eso es una variación del 0 y 1. Lo que yo creo que necesitamos es una matemática nueva en que las cosas pueden ser al mismo tiempo 0 y 1. Todo lo que te hablaba antes de que la paradoja de la política, pues es posible que tener salud gratis en Estados Unidos sea bueno y malo al mismo tiempo. Pero es tan difícil escribir eso matemáticamente porque tiene que ser o 0 o 1 o tiene que ser un set bueno o malo, incluso el lenguaje que ocupamos. Entonces yo creo que es momento de irse para atrás y repensar lo que Shannon dijo. Shannon escribió este paper famoso que se llama La teoría de la información, en la que se basa todos los computadores modernos. Pero él dijo eso, dijo, bueno, la solución que yo tengo es que es 0 y 1, es que el significado no importa. Él dijo, literalmente, dijo, meaning is not relevant for the engineering problem.
Entonces yo creo que es momento de decir, it is relevant. Y yo creo que eso es una fundación, o sea, mirar para atrás 200 años hasta Babbage, donde Babbage inventó el primer computador mecánico. Uh-huh. Y él estaba, como te decía antes, estaba pensando que el aire tiene memoria. Irse para atrás y decir, bueno, a lo mejor Shannon, por todo lo que yo, el respeto que le tengo, o sea, uno de los tipos más inteligentes en la historia, a lo mejor su contribución nos permitió avanzar y llegar a tener tazas como esta que se calientan solas, pero no nos permiten que esta taza se comunique con otras cosas. Y esa comunicación es necesaria pa un mundo interconectado. ¿Qué es el futuro de Holland? Es el nombre también de tu fundación. Sí. Y están reinventando con estas ideas la computadora. ¿Qué es un futuro que te imaginas 5 años en adelante? Y que Holland becomes very successful in what you're doing. How does that change the world? Yeah. Oh, it changes it completely. Porque los computadores cambiaron todo. Los computadores personales cambiaron la forma en cómo nos comunicamos, la economía. Mm-hmm. Yo creo que un computador colectivo cambia fundaciones de la sociedad que son súper básicas, como por ejemplo las nociones de propiedad. Si nosotros tenemos un computador, tú tienes un computador y yo tengo un computador, y estos computadores tienen la capacidad de convertirse en uno, de ser colectivo. Mm-hmm. Entonces, ¿quién es el dueño de ese computador? Tú o yo. Entonces empieza una teoría nueva de la economía de la propiedad. Y de nuevo, los latinoamericanos tenemos una ventaja muy grande de mirar ese problema. Porque si tú miras antes de la colonización, las culturas indígenas, antes de que llegaran los españoles, pensaban que nadie era dueño de la tierra. Es un concepto que no tiene sentido, sí, pensar que alguien puede ser dueño de un árbol. Porque ellos entendían que el árbol es tú al mismo tiempo. O sea, ¿cómo alguien puede ser dueño de algo que yo soy? O del aire, o del agua. Entonces yo creo que cambia cuando empezamos a tener tecnología que se comporta de una manera colectiva. Empezamos a repensar todo, la propiedad intelectual, la manera en cómo creamos. Holland se basa mucho en la materialidad de los computadores. Los computadores modernos están muy basados en chips de silicon, sí, y en procesos eléctricos. Pero yo creo que los computadores del futuro van a ser más biológicos, químicos. That's interesting then to explore. Entonces, un mensaje que le quieras dejar a nuestra gente que nos está viendo, pues los latinos, que, I mean, right now, from what I gather, it's like, I need to go outside. I need to go outside. I know we were there earlier. I need to go to a park and just spend more time with nature. I need to think like Avatar in the movie and study the patterns of the leaves and the insects and seasonal migrational patterns. And I think that is also a school that we should go to that we don't really go to now. So thank you for all those like lessons. And what is a final message that you kind of want to share with the public? Yo para mí sería muy importante como volver a sentir el orgullo de Latinoamérica, pero no solamente un orgullo por la comida sino por las ideas que están naciendo en Latinoamérica, los conceptos, los científicos que tenemos, los escritores, los artistas y qué sé yo. Yo creo que mirar a Latinoamérica como un centro de innovación y desarrollo intelectual, gracias por el cariño de MIT y todo, pero en Latinoamérica tenemos centros de conocimiento e innovación que tan buenos como MIT. Uh-huh. Y poder valorar eso, volver a sentir ese orgullo un poco de Latinoamérica, no sé, en Chile Humberto Maturana, que fue un líder mundial en conceptos de biología, en entender cómo funciona la vida. Creo que eso es un... I love that so much. So, un reto que le voy a dar a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos es que en septiembre, cuando lleguemos a la Hispanic Heritage Month, please, not only dancing, not only comida tradicional, que los parades que hagan no nomás sean de, como dijiste, la comida, el baile, los colores, pero que
sean de las ideas también. Mm-hmm. I think that's so important. I have never actually heard that before. So we will do our part with Tech 23 to celebrate the ideas of Latin America, porque lo fácil ha sido, I mean, mira Cinco de Mayo, que solamente es México, no es el resto de Latinoamérica, pero miras Latinoamérica y pues sí, las bebidas, el tequila, que esto, y los colores y los bailes folclóricos, y la gente solamente quiere ver o tomar una oportunidad de vestirse y quizás celebrar un poco. Pero esta también es una parte muy importante. Esto es lo que cambia, de celebrar las ideas de Latinoamérica. So, nos comprometemos nosotros como Tech 23 to celebrar las ideas, y ojalá que el resto de la gente que está viendo también, que no nomás lo hagan de la cultura, sino que de las ideas también. Eso yo creo que es un poco el lo que ustedes están haciendo con el podcast también, agarrar a gente que está haciendo el futuro. Sí, esa es la idea. Sí. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por hoy. Primeramente porque nos dejaste entrar a un lugar íntimo que es tu casa. Te lo agradecemos mucho como Tech 23. Gracias por todo lo que compartiste. Una vez más les doy la vista al el libro de Esteban. Está pesado, definitivamente. Tiene muchas ideas y quizás a mí me emocionó de leerlo unas 2-3 veces más y hacerte preguntas. Esteban, si alguien quiere quedarse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Gracias. Bueno, el libro tiene un website que se llama Categorical Future. Okay. Categoricalfuture.com, y me voy a encontrar, no sé, ahí está mi perfecto. Esteban at categoricalfuture.com. Okay. Tiene. De lo que aprendí, pues, de la conversación que hemos tenido hoy, es de que hay mucho que pensar. Latinoamérica creo que está en un espacio súper importante de ser parte de esa innovación del futuro, porque cuando vemos un mapa, simplemente casi todos los países de Latinoamérica tienen mar y selva, entonces es algo de la naturaleza que nos conecta mucho. Tech 23 quiere celebrar a Chile hoy. Ya vimos la diferencia entre la bandera de Chile y la bandera de Texas, que no fuimos los únicos que cometimos ese error. Hay mucha gente a veces porque están muy similares. Y pues sí. Nos gustó celebrar Chile hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad.